Buena observación, Magu. Es que tenía el micrófono silenciado. Ya estoy por aquí. ¿Qué pasa, tío? Loser. Hija de puta. Maldita arenita. A ver. Voy a ir abriendo el juego. ¡Hala, hala! Ya me están insultando. Marica. Necesito cabezón. Eso. Entre vosotros si os podéis pegar. Os doy permiso. Vale, voy a ir abriendo el juego, ¿vale? Voy a ir abriendo el juego. Vamos a continuar. Tengo que añadir un chatbox en específico para esto, para que se mantenga. Para esta parte, para el just chatting. Pero bueno, no pasa nada. Me he rayado porque el bot de Discord tampoco me ha funcionado. O sea, lo configuré esta tarde. Me puse a configurar el bot, el Mi 6, para que me avisa, para que avisase por el canal ese. A ver, ¿quién? ¿Qué ha pasado? Espérate que no me sale. ¿Por qué no me sale? Ah, este elemento es demasiado pequeño. Vale, ahora. Gracias, Manolito, por el host. Gracias, bro. Tenía aquí la mini fuente donde me salen las cosas, súper chiquitito. Y gracias, Magu, por seguirme. Vamos a darle cañita, voy a ver que esté todo bien. Ya está abriendo el juego. Así que vamos a hacer que cargue. Voy a ir poniendo la otra escena. Voy a asegurarme de que detecta el juego. Muy importante. Y cambiamos de escena. ¿Ha visto las transiciones, eh? Anda que no molan ni nada las transiciones. Parezco hasta profesional y todo. Vale, pues. Vale, ayer como iba petado, cortamos bastante prontito, la verdad. Hoy, esta mañana estuve haciendo pruebas, no prometo nada. A ver, yo estuve probándolo esta mañana e iba bien. Iba bastante fluido. No prometo nada ahora, yo espero que sí. Venga, Andrés, después nos vemos. Así que ojalá. Y ojalá que esto vaya bien, porque si no me pego un tiro, tío. Adiós. A ver si hoy va bien. Ya, tío, a ver. Esta mañana estuve probando. Y estaba viendo yo con el modo este que tiene el Streamlabs OBS, que tiene la parte de edición y la parte del directo. Y en la parte del directo iba bien. O sea que ahora vamos a comprobar si iba bien o no. Y encima estuve Bien, ya puedo siguiendo. ocuparme de lo de Jordi. Es una especie de contrato de conductor, llevar a un tipo a Estuve un siguiendo sitio. la tabla de. No será la típica carrera de taxi. El Esto truco de en estos Twitch. casos es evitar a la policía. Voy a hacer una cosita. Que por si las moscas voy a cerrar Discord. Voy a cerrar todo lo que no vaya a necesitar y a ver si así. Discord, que ahora mismo no me hace falta para nada. A ver si va bien. Parece que va fluido. Tuve que llamar al tipo porque me enteré de que el lote que le envié está mal, no, peligroso. Así que sí, yo solo quiero recoger mis cosas. Voy a recoger mis cosas, tío. Me largo de Ya van aquí. perdiendo ese fotogramas, tío. ¿Vale? Joder. Puta mierda. Por eso, Perdón. Porque me tratas como una mierda. Sí. Sí. Venga ya. Sabes de sobra que me tratas como una Va petado, ¿no? ¿Qué lo haces? ¿Que sí? Sí, me tratas como la mierda, tío. ¿Quieres pegarme?
No, no voy a hacerlo. No. Sí, seguro, grandullón. Claro que quieres pegarme. Sí, va petadillo. Estoy por jugar a otra cosa entonces, tío. Es que para jugar a algo que me va mal, prefiero no jugarlo al menos ahora y jugar a otra cosa, tío, porque es una mierda. ¿Qué opináis vosotros? ¿Sigo intentando jugar a esto o me pongo a jugar a Warzone, por ejemplo? ¿Qué me decís? Porque es que no quiero jugarlo petado, tío. Y va un poco petadillo a veces. Es una mierda, tío. Mira que lo he ajustado como debería, pero... Venga, sí, vamos a hacer eso. Voy a jugar a otra cosa. Voy a jugar a Warzone, por ejemplo. Vamos a dejar esto, que lo vuelva a intentar de mirar de qué funcione. Pero bueno, a ver, por la mañana temprano, que no haya nadie, haré una prueba de directo y así, pues... Pues lo hacemos de esa manera, tío. The Mission. Porque no me da la gana de que esto vaya mal, la verdad. Vale. Voy a cambiar esto. A ver, desde aquí podemos además. Vale. Vamos a actualizar esto. Toma, anuncio de Spotify, loco, para vuestro body. A ver, voy a esperar que se pase el anuncio para que no tengáis que escuchar un anuncio de Ariel. Que después encima esto tendrá copy también, que es lo más gracioso. A ver, vale, ya está. A ver, voy a asegurarme de que todo... De que se ha cambiado el título y el juego. Vale, sí, se ha cambiado. Vale. A ver si Warzone va bien. Porque si no, los ajustes son una mierda. Buenas. Thank you.
Hostia, el juego, reventándome el oído. Puto Call of Duty. Vale. Vale. La transición y vamos al juego. Vale. A ver si aquí no se me caen los frames de manera exagerada. Que no tendrían por qué, pero bueno. Topografía. Venga, shaders. Está guay, pero no. Que hay alguno que le pone una pintura muy fea. En esta al menos va un poco mejor las cosas. Y accesorio, una culata nueva. Velocidad apuntada al andar estabilizada. Venga. ¿En serio ahora hay solo de dúos? Ya no hay individual. Ah, espérate. Desarrollarle la oscuridad. Pues nada, tendré que jugar a dúos, tío. Espérate. A lo mejor tengo con quién jugar. Hay gente. ¿Vas a comprar el Cold War? No creo. En un principio no creo. Nos hacemos unos zombies. Es que si tuviera algún Black Ops o algo. Si tuviera algún Black Ops o algo por las risas, pues... Si no jugaba zombies, ¿eh? No te diría yo que no, pero como no tengo nada instalado... Bueno, voy a quitar el disco. Pues nada, a dúos, es que individual... Ah, venga, vamos a jugar a esto. No sé cómo será, se supone que es individual, pero bueno. Yo jugaría, tío. Jugaría a un zombie, la verdad. Porque yo tenía todas las ganas de hacer streaming de Watch Dogs, de hacerme el primero y el segundo antes de empezar con el Legion, que es la semana que viene, que tengo unas ganas tremendas de que llegue y me lo den. Nada más detenerlo, vamos. Voy a estar como un enfermo mirando la pantalla cómo avanza la barrita de descarga. Como debe ser, ya ves. Es que tiene una buena pinta, tío. El juego. No sé si mi cabeza molestará en esta esquina o no, ahora veremos. No sé si había aquí... Ah, bueno, aquí arriba está el contador, lo voy a tener que mover ahora. Sí. Ponerlo en esa esquina. Provisionalmente. Vale, la última transmisión y ya está. Está todo igual. Bien. Battle Royale. Esperando despliegue. Aprovechad este tiempo para calentar. Enemigo descendiendo sobre la zona. Cabrón. Sí, con Warzone va bien, tío. Es que es lo que no entiendo. Es que ya creo que no es mi equipo, es el juego, tío. Que no está bien. Bien puesto el tema del streaming.
Hombre, porque también hay juegos que no le dedican, digamos, el tiempo a mirar de que funcione bien para streamearlo. Sino que lo hacen en plan, toma, juega y tú ya te las apañas. Por ejemplo, yo hace tiempo quería jugar al Dying Light y es un juego que es imposible de streamear. Es imposible. No sé si a día de hoy lo sigue siendo, pero cuando lo intentaba de jugar antes, era imposible. No se podía, tío. No te dejaba capturar la pantalla, lo tenías que capturar, digamos, siendo tu propia pantalla y es un rollo que flipas. Vale, a ver. ¿Dónde vamos a caer? Estadio, va a ir todo el mundo. Yo voy a esperar a caer. Por esta zona. Esa es nuestra zona de lanzamiento. ¡Preparaos! 3, 2, 1, fuera. Espero que sea de solo, que no sean equipos, tío. Eso de que puedas disparar con el paracaídas. Plan volando, tío, yo lo quitaría, lo veo un... ser muy cabrón. Caza a los enemigos. No sé qué cogió. Ah, el sensor. Sí, veo gente cerca. Haya nada. Balas de pistola. Un chalequito. Ojo, ya no. Se escucha por allí. Que hay loot. Aquí, ¿verdad? Sí. Esto no sé qué tendrá. Un kit de autorreanimación. Pues yo creo que por ahora la misión de intentar jugar a Watch Dogs lo vamos a abortar. Porque si el juego no quiere que lo streameemos... Aquí es donde he entrado yo ya, ¿no? No. A ver. Tendré que tirar para... Otro radar de pulsos. ¿Qué pasó? Le da a abrir la puerta y ni se ha abierto. What the fuck? Estimulante. ¿Esto es secundario o primario? Es secundario. UAV enemigo encima. Voy a poner musiquita mientras. Mientras no escuche. Voy a bajar, eso sí. Avanzo. Porque si no, vaya que... Que no escuche nada. Hostia, qué susto. Siempre me pasa lo mismo, tío, en este juego. Que me creo que es con la E y con la E es pegar para... No para abrir las puertas, tío. Siempre me pasa la misma mierda. Estáis perdiendo terreno. Estoy inútil, ¿eh? ¿Qué pasa hoy? Que es que no encuentro nada, tío. No encuentro nada y nada. Vale, esto ya lo empezó a ajustar. ¿Hugo? ¡Hostia! ¡No! Se me ha bugueado. Espérate.
¡No, tío! Me cago en la puta. Es que... ¿En serio? Tío. No me jodas. ¿Cómo se ha podido quedar eso ahí? ¿Si a través de la pared? No, tío. Joder. ¿Y esto por qué no funciona? Ah, vale, que es que tiene un delay. Pringao. Cómeme los huevos. Ah, vale, entonces los retiro. Con amor los retiro. Oh, coño, si tengo para mis clases. Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor. UAV, enemigo encima. Hay alguien, ¿eh? Voy a pasar de esto y voy a ir directamente a... Mira, los fantasmas. No habrá zombies aquí, ¿no? Aquí no. UAV, enemigo encima. Entrega de armamento aliado. Tú espérate, que todavía tengo la mala suerte de que se quede ahí arriba el paquete. Los fantasmas, tío. Nadie por esta zona. Si yo subiera al edificio esta vez, si veo algo. Para que quiera eso, que se lo lleve. De recompensa identificado. Tienes permiso para atacar. Se va. I don't car. UAV enemigo encima. ¿Cómo que no te has llevado ese tiro? Me cago en la leche. Qué susto me llevo, tío. No, tío. Me va a matar. Puta de brea. ¿Qué me ha dado? Con toda la potra, tío. Gana y volverás a la primera línea. Pierde. ¿Ya? Hostia, amigo. Gánate la libertad. ¿Qué dices, tío? Soy malísimo en este juego. Cuando juego con amigos, juego de puta madre. Juego solo, me dan por todos lados, tío. Joder. Han dado esto. Ahora me va a salir en todo por tener. Vale. Venga, pues nada, vamos a intentarlo otra vez.
Kitty. A ver, ¿y qué? ¿Qué os contáis? ¿Qué andáis haciendo? Bajar la música del juego. Vale, así que en contrapartida. Si tenéis alguna sugerencia, queréis jugar a algo, lo que sea, os apetezca jugar a algo, me decís, ¿eh? Famofobia o algo de eso. Si queréis podemos jugar Famofobia. Si os apetece, claro. Que eso tiene que ser unas risas en directo. Comprobad el equipamiento y las armas. Nos iremos pronto. Enemigo descendiendo sobre la zona. Daré. Toma. GG. Fin del entrenamiento. Veamos qué habéis aprendido. Un enemigo desciende sobre la zona. Qué mal está esta vez en la trayectoria del avión, ¿no? Está súper mal, tío. Voy a ver dónde cae la gente. Battle Royale. El gas está acercando a vuestra posición. Sugiero que os pongáis en marcha. Es que no sé, tío. Voy a caer... estas casas de aquí abajo, no sé. Caza a los enemigos. Voy a quitar la música porque hay gente cerca. Anda que no. Ven aquí. No tienes escapa. UAV enemigo encima. A ver, ¿qué tenías tú? Una mascarita. Mascarita de gas para mí. Que se ha metido en un edificio bastante chunguillo. Vale, no parece que haya mucha más gente, o eso espero. Vale, sí que hay gente. Sí que hay gente. Se están pegando de hostias además.
muerto. No, tío. Te damos la bienvenida al Gulag. Si sobrevives, obtendrás la libertad. Comienza la lucha. Prepárate para luchar. Es tu turno. Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea. Pero si pierdes, se acabó. Es la hora, soldado. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Estáis perdiendo terreno. Ahí. Y ¿qué me llevo, tío? Fusil no me gusta. Puedes salvar, bueno, depende de lo que me toque arriba. Me he llevado una cosa u otra. Vale. Me voy a llevar esto. Me encanta la mirilla esta rusa. Me gusta mucho el SKS, tío. Lo quiero desbloquear, pero es jodidísimo de desbloquear el SKS. No hay nada. Eso de que no hay nada relativo. Ahí a ver qué hay. ¡Vehículo enemigo! ¿Habrá visto? No sé si me habrá visto. UAV enemigo encima. Yo prefiero lo que surja. ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué dices? Hola. Malísimo. Ya, tío, jugando solo. El fracaso es un sabio maestro. Una mierda, reportado. Vosotros estabais jugando, ¿no, Edu? Ahora se acaba de estampar aquí un coche. Pica el oído. Sí, pero ya no. Nice. Toma. De muchas cositas de las armas. Yo es que iba a jugarme Watch Dogs, pero por lo visto el juego no quiere ser streameado. No quiere salir en pantalla, le da vergüenza. Entonces lo más rápido que se me ocurrió ha sido jugar a esto. A ver, de mientras, es que otra cosa que pueda jugar en directo. Otra cosa. ¿Verdad? Si tengo cosillas. Tengo aquí un Batman, el Arkham Knight creo que es. Que lo tengo ahí, que lo descargué el otro día y... Oye. Venga, voy a probar... Después del Warzone a jugar al Batman, que al menos ahí sí voy yo más tranquilito y no voy con la presión de... Del juego, tío. Que es que jugar a solo a esto no me gusta. No estoy tan tranquilo como...
jugando en equipo. No tengo esa tranquilidad. Y no hago una mierda, que es lo peor. Pero es curioso, ¿eh? Un juego de qué año puede ser el Watch Dogs 1. 2008 por ahí. Seguramente 2010. Bueno, no sé. Por ahí más o menos diría yo. Que no está preparado. Es que no está preparado para... para que se streamee, tío. Es una mierda. Y una pena, la verdad. Porque son juegos... hay muchos juegos de ese tipo. Bueno, no de ese tipo, pero de esa época. Y que son... a día de hoy siguen siendo juegos muy buenos. Que es una pena porque es que no se pueden streamear bien, tío. Es como el ejemplo que di antes del... de este, del Dying Light. No se puede streamear bien. A día de hoy no lo he probado. Lo tengo ahí, pero no lo he probado. No lo tengo instalado, lo tengo ahí comprado, pero no lo he probado ahora. Y eso, es que va regular, tío. No tienes que estar con el tema de capturar la pantalla. Y esa es la única manera de los juegos que no te lo admiten, digamos. Capturar la pantalla, pero que va. Si me pongo a capturar la pantalla es incluso peor. Comprobad el equipamiento y se va mucho más lagueado. Es cómodo de ver. ¿Qué es esto, tío? ¿Las chispitas? Ah, claro, de... todo el mundo con la misma skin, tío. Desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Basta de entrenamiento. Es hora de enfrentarse al enemigo. Qué malo que soy. Después recemos si el Batman va a ir bien, porque eso va a ser gracioso. Eso lo probaré antes de nada. Le bajaré el volumen y lo probaré. Me pondré en Just Chatting y un ratito. Battle Royale. Mira, es que está súper mal la zona y la trayectoria del avión baja últimamente como el culo. El otro día estuvimos jugando al modo de zombies y la zona era aquí, en esta esquina. La mitad de la zona estaba en la parte roja. Pero mira, ya cayó todo el mundo casi. Voy a caer aquí en el bordecito este. Esa es nuestra zona de lanzamiento. ¡Preparaos! Porque la gente va a caer en estadio. Voy a caer aquí mejor. No voy a tardar 5 años en caer. Estampada con el... caza a los enemigos. Me gusta la esta puerta cerrada. Cerra abierta, madre mía, la dislexia. Quito la música otra vez. Y los sonidos estos de repente de los vehículos, etcétera, etcétera, me hace mucha gracia que estás lejos, no se escucha. Te acercas pegadísimo, se escucha y te asustas porque dices, ¿eso qué mierda es? Y efectivamente es el objeto que sea, el aire acondicionado, lo que sea, porque hay unas piscinas con unas vallas, tío. Y allí arriba. ¿Jaulan ahí a los niños? UAV enemigo encima. Por cierto, he puesto una nueva extensión en el stream. Que hombre, esto ya para el que quiera, yo no obligo a nadie nada. Y el que pueda. Pero si... creo que son... si donáis 100...
Bueno, si digamos que pagáis 100 bits desde ese apartado de la extensión, podéis poner la pegatina que queráis para joderme la pantalla. Se quedaría en la pantalla. Hostia, ¿en serio? Este sitio es nuevo, ¿eh? Uy, qué guapo, tío. UAV enemigo encima. A radio. Y eso se pega como un sticker en la pantalla. Y no está habilitado, pero hay otro modo que se pone una barrera, una barra de como de progreso de los stickers, de las donaciones de eso. ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! Si es que, ¿cuándo este tipo de juego no me puedo poner yo a hablar, tío? ¡Qué susto! Te damos la bienvenida al Gulag. Si sobrevives, obtendrás la libertad. Prepárate para luchar. Es tu turno. Ya cagón. Gana y volverás a la primera línea. Pierde cagón. Y tu lucha habrá terminado. Gánate la libertad, soldado. Madre mía, esa granada me ha salvado la vida, tío. El detector en movimiento me ha salvado la vida, pero vamos, de manera increíble. Voy a ir aquí al límite de la zona. LOL, otro objeto, otro amuleto. Madre mía. Ni queriendo, tío. Después a David le cuesta 50 años para conseguir las cosas y voy yo. Y les empiezo a ganar así de... ¿Estará looteado el tren? ¿O vendrá con gente? Eso sería gracioso, que ahora me monte y haya gente en el tren. Bueno, hay munición. Pero no me voy a ir en el tren porque va a dirección contraria a la zona. Aquí hay algo. Ya me alejo porque es que no me fío. Que el otro día me llevé un susto con los screamers estos que salen en las cajas, tío. Más y lleva mirilla. Va a estar todo abiertísimo aquí, por lo que veo. Hay sonidos muy raros, tío, por el mapa este que es de... ¿Qué pasa esto? Vale, ya está. Como es Halloween por el evento, se escucha un sonido súper extraño del mapa y te raya un montón la cabeza. Y los fantasmas que están puestos por ahí a posta. Un trofeo. Vale, aquí sí que parece que no ha habido nadie. ¡Coño! ¡Hostia puta! ¡Qué susto!
Dios. Un equipo enemigo os está buscando. Estad alerta. Qué puto susto, se me acelera el corazón. Dios. Madre de Dios. Ese ha sido muchísimo peor del que me encontré el otro día, tío. No voy a volver a abrir una caja, Madre mía. Qué susto. Me cago en la puta. No voy a abrir más cajas, No voy a abrir más cajas. Que me ha reventado los oídos, tío. La zona. Hay un helicóptero por ahí. La zona segura se ha trasladado. Vale. Hay un helicóptero aquí. Qué mal rato, tío, pasado con el screamer este, Qué mal rato, tío. Voy a poner un poco de música porque es que ya me da igual. Total, la última partida. Voy a dejarlo tranquilo. Si me deja a mí tranquilo, claro. Ay, que creía que llevaba el... Franco, no, pero es verdad que cogí el lanzapepo. Me gustaría abrir cajas, tío, pero... Pero qué va, tío. Ni de coña la vuelvo a abrir. Qué puto susto. ¿Por dónde me ha disparado? Idea. Nos desviamos un poquito y ya está. Cobertura, tío. Porque pasar por ahí en medio. ¿Me acaban de disparar? ¿A mí? ¿O es que han disparado cerca mía? Seguro que en la zona, cuando entre en la zona una de aquellas casas, encuentro a alguien, tío. Seguro, ¿qué te apuestas? Voy a cruzar el río y me van a disparar.
Suerte de que no me hayan disparado. UAV enemigo encima. Hay que subir a las montañas. Que no tengo nada de distancia, tío. En verdad tenía que haber cogido el francotirador. Porque el lanzagranada no estoy yo muy seguro de que me vaya a ser útil. Tampoco lo he probado, por eso lo he cogido más que nada. Si llego a saber cómo va, a lo mejor ni lo hubiese cogido, pero... pero no sé yo cómo irá. Si va bien, no es buena arma o no. Pareció ver a alguien por ahí, ¿eh? El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Toma, gilipollas. Sé que no te he matado, pero no voy a ir a por ti porque me vas a reventar en cuanto te levantes. Voy por ti porque no estás en el mismo nivel que yo de del suelo. Pero... míralo. Ya corre. Puta. Voy a intentar comprar mis clases. No, vale, digo yo, ¿dónde está? El gas está acercando. Una entrega de armamento viene de camino. Qué puta rata, tío. Estabas entre los 20. Estaba ahí agachado, ya ves, como una rata. No, pero yo tampoco lo he visto, o sea que... vale, vamos a cambiar de juego. A cambiar de juego un ratito. Abierto Discord sin querer. Vale, voy a cambiar esto. A cambiar nada más que el juego. Qué montón de juegos de Batman hay, ¿no? Vale,
montonazo, tío. A ver, que se vaya abriendo el juego. Que compruebe que se llama así, este. Es el Arkham Knight, si no recuerdo mal. Arkham Knight, sí. Actualiza. Perfecto. Vamos a ver cómo va el Batman. Dificultad normal. Está en inglés. Esto, tío, ¿no está en español? Sí, yo recuerdo haberlo jugado en español, tío. Vale, esto no, esto es lo que me metí, es para ver el rendimiento del PC con los gráficos. Es un buen punto para que podrían poner en los juegos para testearte cómo te va el juego en el ordenador. Por ahora parece ir bien. Vale, ya. Pero eso me tiene mosqueado, tío. Si yo... yo creo que haberlo jugado. Lo jugó en español, tío. Bueno, iré traduciendo y ya está. No pasa nada. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Vaya hombre. I've got you. Por estar la mierda, la cara. Ah, coño, que lo controlas tú. Thank you.
This is how it happened. This is how the Batman died. Así es como Batman murió. Nine months ago, Joker was cremated. I pressed the button and burnt the evil bastard myself. Hola, Iker. ¿Qué tal? And then we waited. Gotham braced itself for the inevitable power struggle. But it didn't come. Crime actually fell. Deep down, I knew war was coming. I was just waiting for someone to pull the trigger. Sí, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Tú la has jugado en español? O sea, ¿tú la has tenido también por Epic Games o por otro método? Porque yo lo tengo por Epic, que lo dieron gratis hace tiempo y yo recuerdo haberlo jugado, haber empezado a jugarlo en español, pero no sé por qué está en inglés. Que si tú lo has podido jugar en español o lo has tenido que jugar en inglés como yo. Es que a mí el juego me lo han puesto... Me han puesto el juego en inglés, no sé por qué. Ah, no, yo lo juego en inglés. Ah, vale, vale, entonces perfecto. Entonces no soy yo. So, what'll it be? Tiene así el problema. Vale, vale, gracias. Sure. Okay, chicken salad with no dressing. No, you know what? Make it waffles. With a side of bacon. Don't tell my wife. Whatever you say, officer. Oh, and if you want some more coffee, just shout. Next service, waffles with bacon on the side. Tengo el disco, ¿no? Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, officer Owens. There's a guy smoking over there in the corner booth. Wait here. I'll have a word. ¿Y qué, cómo has acabado aquí en este streaming? Yep. How old was he anyway? Supongo que okay, con este misterioso de la esquina. No, we spent it all. Excuse me, sir. There's no smoking in here. Oh yeah, classic. ¿Qué juegas? Estoy jugando ahora mismo en PC con el teclado y ratón. La dificultad normal de este punto. ¿Qué ha pasado en un momento aquí, tío? Va a ser el gas del miedo, a ver si. Vale, tío. ¿Quieres? Ah, pero no están. Entonces es lo que yo he dicho, el gas del miedo, seguro. This demonstration used just 5 ounces of my latest toxin. Sí, ya ves que sí. Tomorrow, this will seem like child's. El espantapájaros. Gotham, this is your only warning. Juego en Xbox. Ay, yo tengo la Xbox también, pero como hay que pagar y demás por jugar online, pues como que pasa un poquito. Si quieres, abajo tienes el banner de Discord, que si pinchas en él te puedes meter en mi servidor de Discord y cuando quieras un día podemos jugar. Scarecrow's threat worked. Yesterday, there were 6.3 million people in Gotham City. Today, muchas gracias, not so many. Por seguirme. Bienvenido a la familia.
Adiós. Y ahora supongo que the only people left on the streets are the sort that enjoy the chaos. Ya ves. Gotham's finest. Con el pingüino, con Scum. El media cara este. Criminals. And worse. Yo es que iba a jugar. Not enough good people left to stop. Al 1 y al 2, porque la semana que viene, como sale el Legion, quería tenerlo fresco y hacer streaming para que. Bueno, para tener un poco fresco los conocimientos del juego. Lo que pasa es que el 1 al menos me da mucho problema para streamear y se me caen los frames. It took just 24 hours for us to lose control of the city. Warzone. Y en Warzone tonight, sí que me iba bien. Gotham's relying on one man to save us all. Y eso iba nada más bien con. Yo creo que es porque no está optimizado, digamos, para poder hacerlo en streaming de Watch Dogs 1. Ahora viene la mejor parte. Control es para coger. F para la tiranina esta. Vale. Me he caído. Todavía estoy cogiendo yo los controles. ¿Y qué más juegas, Iker? Aparte de. Al Batman. I'm just glad you made it out okay. Sorry, I've got to go. Stay safe, Barbara. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. In case you need to reach me, it's going to be a long night. All units, we've got a 1033 in Sector 2. Missing patrol car. Unit 247. Suspected officer down. Hey, Batman. Every damn time. Ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. No hace falta que se lo repita. Oracle, I need the location of Unit 247. Already working on it. How's my dad doing? He's holding up. Somehow, he always does. Okay, I'm sending through the squad car's location. Be careful. It's not looking good out there. La acabo de empezar... Iker. La acabo de empezar justo ahora. Lo jugué una vez. Y como lo tengo instalado ahora porque me apetece de volver a jugármelo, pues dicho, voy a jugarlo. Pero no era mi primer objetivo de jugar. Yo suelo jugar algunas veces con mis amigos a Warzone. Juego a Watch Dogs al 2, estaba jugando sobre todo. He jugado a los otros, va. No sé qué orden tendrán. Mierda.
suelo. Pues tengo los otros y me depende de. Thanks, Batman. I thought they were gonna kill you. Tengo después ganas, me puedo jugar los otros también. ¿Cómo está el juego? Está muy alto. Está bien. We don't stand a chance. Baja un poquito, ¿no? Porque yo al menos me estoy quedando sordísimo. Voy a bajar un pelín por la salud de mis oídos. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Evening the odds. How are you going to stop that car? Voy a vender el coche, ¿no? Batmóvil. Vale, os bien. Gracias. ¿Cómo puede estar el coche? Oracle, I need to track that military vehicle. A squad car has picked up the pursuit. I'm relaying its location now. Call off your men, Jim. Golf Oscar 5-6, this is Commissioner Gordon. I'm calling off the pursuit. It's too dangerous. Sir, we're right here. We can take these bastards. What the? They just fired an RPG at us. Who the hell are these guys? 5-6, pull back now. That's an order. Let Batman deal with this. 5-6 has taken a direct hit from an RPG. They're gone, sir. Damn it. Please, Batman, you've got to stop them. Don't worry, Jim. He's mine. That takes care of the vehicle. We need to interrogate the driver and find out what he knows. Somebody help me, please. Por no lo sé, estarán, no sé qué estarán haciendo, ¿verdad? Where's Scarecrow? Go to hell. Estarán concentrados viéndome o no sé. Where is he? I got nothing to say to you, Batman. Talk, or I'll crush every bone in your body. Okay, okay. He's working out of a penthouse in Chinatown. I swear that's all I know. If you're lying, I'll break the other one. The other what? Tienes Fortnite. No lo tengo instalado. Hace un montón que no juego a Fortnite. Porque la verdad es que lo veo un poquillo muertecillo. La verdad. Creo que le queda poco a ese juego. A menos que vuelvan a hacer algo grande como Oracle, hacen siempre, pero. Check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. No le veo mucho. Is this what I think it is? Que le quede mucho tiempo. Scarecrow's new toxin. ¿Tú juegas an uncontaminated sample. You're not kidding. I'll prepare a full chemical breakdown on the back computer. What are you going to do? Scarecrow's got a safe house nearby. I'm going to pay him a visit. Let's hope this is the break we've been waiting for. This is the place. I should check the penthouse on the top floor. Vale, ¿y eso está? 38. This is more like it. Come on, we keep her in there. Tengo agua. Voy a beber un poquito de agua que tengo la boca sequísima. Iker, si quieres hacerme un favor, si puedes compartir el streaming o el canal con tus amigos, me harías un gran favor, tío. La verdad, que estoy volviendo otra vez a hacer streaming. Tengo la intención de hacerlo habitualmente, sobre todo los fines de semana. Pero si me compartes con tus amigos y demás el canal y demás, me harías un gran favor, tío. ¿Ya viste la última actualización de Fortnite? No, la verdad es que no estoy muy al tanto de Fortnite, Ticker. No estoy muy al tanto del juego. Jugué hace... ¿Cuándo fue la última vez que jugué Fortnite? Creo que fue la última vez que jugué Fortnite. Fue cuando el evento de Travis Scott o antes. Creo que fue por ahí más o menos. O sea, que fíjate tú. Es de Marvel. Ah, vale, la que hay ahora mismo, dices tú, ¿no? La que sí he visto algo.
visto algo que puedes tener los poderes de muchos superhéroes de Marvel, Batman, bueno, Batman, sí, Batman de Marvel, de Iron Man, Tobeno, etcétera, etcétera. La verdad que tiene buena pinta. Tú sigues aquí todavía. No te había visto. Se levantan. Levanté, hombre. The doors are locked. I'll have to find another way in. Esta puerta estará cerrada igualmente, me imagino, ¿no? A ver. Look who it is. I can't say I'm surprised. You should really review your security. I've seen trees with faster reflexes. Something tells me this wasn't part of the plan. Well, that's made things a little more interesting. ¿Y eso cómo va, lo de los superhéroes? ¿Que te lo tienes que ir desbloqueando poco a poco o cómo? Were you expecting to find me, Batman? I'm afraid I must disappoint you. Take a look at the chamber. I want you to know the fear that is coming. Iron Man está muy guay. Es mi superhéroe favorito de Marvel, diría yo. You try anything stupid, I'll blow her brains out. Charming. But only one of us is getting out of this cell. No! 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 Vaya, hombre. Nothing like a little natural immunity. Voy a poner el móvil a cargar, que se me está quedando sin batería y como estoy viendo ahí que vaya bien el directo. Como se me quede sin batería, malo. Sí, hacer desafío, ¿no? What are you doing here? Why did Scarecrow lock you up? No hello. Vale. Tell me. And what if I don't want to? Claro. Te lo then I burn every plant in Gotham. Está bien. It started with the meeting. What meeting? Everyone was there. Penguin, Two-Face, Riddler, even poor Harley. Como lo dejaron de jugar mis amigos, pues yo igual. That together we could take you out. And Gotham would be ours. Over my dead body. I believe that was the idea. I told him that I wasn't interested in his pathetic human games. And when I came to, I was locked up in that room. It's such a shame that his vile toxin has no effect on me. Nature always wins. La verdad que no tiene mala pinta. Will he ever learn? You're coming with me. Vaya, por Dios. You only had to ask. What's wrong? Target, sir. He's cornered. Don't move. Are you sure it's him? Confirmed. It's Batman. Sir, that tank they have backing them up is unmanned. Good. I thought this would be tough. All it took was one tank. And we brought an army to take you on. What a waste. This is it, boys. What everyone's afraid of. ¿Por qué no me deja? ¿Cuál es el botón ese, tío? I think he's scared of us. Voy a cambiar ese botón. A ver, ya me llamo Iker. Vale, ahora te agrego. Pero ya te digo, si quieres, abajo tengo Discord, que si usas Discord, pues ahí estoy mucho más atento a las cosas.
Estoy muy pendiente a Discord, lo tengo siempre abierto. Lo tengo en el mismo Twitch. Mira, si quieres te lo paso igualmente. Creo que lo tengo ya copiado. No. Lo tengo abajo en las etiquetas. Ah, mira, ahora sí que me estaba haciendo... Ahora sí que me ha salido el streaming, es que sale tarde. Vale, a ver, dame un segundito que te invito al servidor. Te lo paso por aquí. Y ahí tienes mi Discord. Operational. Light suppressor engaged. Batman, I've spotted six more unmanned tanks moving to Chinatown. They'll be there any second. To leave. The master of understatement as ever. Parece que no está muy contenta. Aura, I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Activate the Batmobile weapon diagnostics. It's time to go to war. Diagnostic test online. Stage 1. Destroy targets to charge up weapon energy and activate missile barrage. Missile barrage level 1 ready. Diagnostic stage complete. Stage 2. Charge the missile barrage to level 2 to destroy up to 4 targets at once. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Missile barrage level 2 ready. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Diagnostic stage complete.
Stage 3. Taking damage to Cleet's weapon. Me sale por accidente, no te preocupes. Charge up missile barrage level 2 and destroy 4 active targets to complete diagnostic test. Sí, son de verdad. Missile barrage level 2 ready. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Barrage level 2 ready. Ah, vale, que ya lo seleccionan solo. Diagnostic vale. Test complete. Perfecto. Simulation complete. Vale. Batman, I'm seeing a transport deploying more tanks at Panessa Studios. I've warned GCPD to pull their men off the streets. I'm heading there now. Come in, all units. This is Commissioner Gordon. We have numerous hostile tanks deployed across the city. Gotham is under attack. I want everyone off the streets and back to GCPD. We're not equipped to deal with what's out there. Thank God there's someone who is. Voy a hacer esta misión y creo que voy a cerrar streaming, que llevo ya un buen ratito. Hostia. Hola. Tell your men they can resume their patrols. The tanks have been dealt with. Thank God. Let's hope they were the last. Don't count on it. I need the isolation chamber prepped at the GCPD lockup. I'm bringing in Ivy. Pues voy a dejarlo en cuanto termine Batman de dejar aquí a esta muchacha, voy a dejar por aquí el stream y esta noche continuaré. Who taught you to drive? Esta noche sobre las nubes por ahí, más o menos. Estaré otra vez en directo, lo más seguro. ¿Qué hora es? Son las 7, ¿no? Sí, las 7 y 4. Pues aproximadamente sobre las 9 por ahí, que vaya a cenar a las 8 y eso. Volveré a estar en directo. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. Another cell. You feel safer now that I'm all locked up? Reality of the situation. Vamos a dejar esto por aquí.
y por la noche se continúa el streaming. Así que nada, chicos, nos vemos esta noche. Chao, chao. Iker, voy a cerrar streaming ahora y esta noche a partir de las 9 vuelvo, ¿vale? Que llevo ya un buen rato haciendo streaming y ya después de que vaya a cenar me vuelvo a abrir directo, ¿vale? Sobre las 9 por ahí estaré seguramente. ¿Te pasarás por aquí o qué? A ver si seguimos. Seguramente sigue con Batman. Porque como mis planes se fueron un poco al garete, pues... el plan secundario. Estoy aquí. Así que nada. Hasta luego.